Gracias, Carlos. Eh, me indican si se escucha bien. Eh, muchas gracias por la invitación, Decano, a dar algunas palabras de inicio a esta actividad. Y muy buenas tardes a todas y a todos en sala, particularmente a quienes nos visitan desde fuera de la universidad. Eh, es tradicional en nuestra universidad programar una semana para cada una de las facultades. Probablemente eh, lleva ya un buen tiempo y es gratificante constatar cómo año tras año dicha semana va enriqueciéndose con una serie de actividades y participantes que le dan sentido a lo disciplinar, de acuerdo a cada una de, 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 de las unidades académicas. Y en el ámbito de la educación, y su relación tan directa con la, la temática que hoy día vamos a, a escuchar, tiene una, un, un, una relación y un vínculo directo con lo que la universidad también se ha autoimpuesto en la tarea de ajustar y actualizar nuestro modelo educativo. Efectivamente, el modelo educativo, este documento que nos señala el, en la carta de navegación en materia de qué queremos para la formación de nuestros alumnos de pre y posgrado, hemos considerado necesario agregar uno de los pilares que lo sustentan. Y en este sentido es un pilar que hemos denominado de carácter transversal como desarrollo sustentable. Estábamos eh, ciertos que necesitábamos sistematizar una serie de eh, actuaciones, de cursos, de programas y de contenidos que tenían que ver con el desarrollo sustentable y con alguna de las siete perspectivas que lo integran. En particular, ¿cierto? Eh, las temáticas relacionadas con derechos humanos y también con multiculturalidad e interculturalidad. Por lo tanto, creemos que no puede ser más eh, vinculante la selección de temas que durante la semana también ustedes tuvieron acceso, los promovieron y hoy día no nos queda más que escuchar a nuestro expositor principal para efectivamente tomar en cuenta los resultados probablemente de su investigación y enriquecer la formación académica, la formación profesional, la formación integral, en definitiva, de todos nosotros, más allá de que seamos o no estudiantes en los distintos niveles. Así es que, eh, reiterando mi agradecimiento y con mucho interés, eh, los saludo. Le deseo una muy buenas tardes y bienvenido a nuestro expositor, doctor Aldo, Aldo Ocampo. Muchas gracias. Muchas gracias, vice-rector, por sus palabras. A su vez, invito al decano de la Facultad de Educación, doctor Manuel Cortés, a que también nos dirija unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, eh, profesor Carlos Polete. De igual forma, saludo al doctor Jorge Arias Garrido, vicerrector académico, quien eh, ha hecho un momento en su agenda para acompañar a cada una de las estudiantes, profesoras, también autoridades, presentadores y cada una de las eh, personas vinculadas de una u otra forma a nuestra Facultad de Educación. Solamente yo quisiera acá realzar algo a través de las directoras, de las profesoras. Y de nuestros estudiantes, y también agradecer a nuestro expositor una palabra de agradecimiento dentro de un contexto de una semana de la Facultad de Educación que eh, se, se hace, se efectúa y se planifica año a año con mucho esfuerzo, con mucha eh, dedicación y también eh, con mucho sentido de poner el mejor de los esfuerzos para que resulte una actividad fiel a, eh, a nuestro declarativo, a nuestra máxima como universidad, que es seriedad y calidad. En ese sentido, yo realmente me siento muy agradecido, primero que todo, porque está acá el señor vicerrector académico, nuestro estudiantado en particular de pre y posgrado, nuestras directoras y principalmente nuestro expositor, porque damos cuenta de una actividad sistemática en el tiempo, de una actividad efectuada según los propósitos de nuestra facultad de educación y que realmente revela nuestro sentido de ser, nuestra misión, que en el fondo es efectuar acciones para el desarrollo y también eh, para eh, po eh, poder eh, aportar a nuestro país en el ámbito de la ciencia de la educación con toda su amplitud y diversidad así que en ese contexto yo no hago más que agradecer esta instancia que han, han sido de tipo presencial y también virtuales y también les doy la más cordial bienvenida y nuevamente agradezco al doctor aldo campo muchas gracias Muchas gracias, Decano, por sus palabras. La actividad que nos reúne se titula La raza como invención, ontologías relacionales y otras semióticas en el sur global, que será realizada por el doctor Aldo Ocampo González. El doctor Ocampo es teórico de la educación inclusiva, orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías poscoloniales los estudios visuales, la filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes de investigación. A su vez, es director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, institución reconocida y con estatus asociativo a CLACSO, primer centro de investigación creado en ALAC y Chile para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. También es el creador de la primera licenciatura en educación inclusiva impartida en Chile. Dejo con ustedes al doctor Aldo Ocampo González. Muchísimas gracias Carlos por la presentación. Agradecer a las autoridades universitarias por este espacio, en particular al señor vicerrector, al señor decano, de manera muy... Eh, Afectuosa a la directora de la Escuela de Educación Diferencial, quien también encabeza el magíster, y a todo el cuerpo académico de, eh, de su escuela, y a la, a la directora de la Escuela de Educación Ana Verónica, también por estar acá y saludar a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Bueno, yo voy a eh, compartir mi presentación y espero que lo que voy a presentar el día de hoy pueda entenderse en lo que me interesa que es justamente repensar cuestiones que están ligadas a las formas de entender la humanidad en base a distintos proyectos intelectuales que van a ir destrabando las concepciones eh, habituales en torno a lo que cuenta como humano, como cultura, como lenguaje, en un espacio que para la institución a la que yo pertenezco hemos de declarado como objetivo de investigación el sur global. Es decir, en nuestro institu Instituto de Investigación nos interesa de manera particular pensar este espacio llamado sur global. Y quisiera aclarar que el sur global va a ser un espacio, no un, un territorio geográfico, sino un espacio geopolítico, un lugar de permanente empobrecimiento existencial. Y ese espacio de permanente empobrecimiento existencial va a justamente a significar todo lo que es África particularmente. Asia y algunas zonas del Caribe y Latinoamérica. Y me parece importante un día como hoy, 12 de octubre, el encuentro de dos mundos, que significó una hecatombe para la humanidad y el mundo en general, eh, importante poder reflexionar en torno a la raza como una invención imperial colonial. Y sobre eso es lo que me gustaría trabajar el día de hoy y cerrar ya mi presentación con la comprensión de lo que eh, son las ontologías relacionales, que es uno de los principios clave en el contextualismo de una nueva educación inclusiva. ¿sí? Antes de avanzar, quisiera dejar dos cosas muy claras, que la raza, el lenguaje y la humanidad son invenciones de carácter imperiales, coloniales. Lo que quiere decir que, lo que, que en el fondo lo que conocemos como lenguaje, raza y humanidad y humano no son otras cosas no, o no es otra cosa que un, un producto o una elaboración imperial colonial para justamente extender estos proyectos a lo largo de todo el, de todo el globo. ¿sí? Bueno, ustedes me escuchan bien, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces yo quisiera un poco partir haciendo una pregunta y a ver si ustedes me pueden responder por el chat, ya para hacerlo ordenado. ¿Qué ideas tenemos en torno a la raza y a la humanidad? ¿Con qué cosas, qué ideas tenemos en nuestra cabeza cuando hablamos de raza, lenguaje, humanidad? A ver qué me pueden contar. Dejamos ahí unos minutitos. Disculpe, ¿puede eh, repetir la pregunta? Sí, claro, la pregunta era eh, en el fondo, ¿con qué cosas, qué ideas tenemos para hablar de raza, con qué cosas las vinculamos y lo mismo con el lenguaje? Perfecto, yo voy leyendo por acá algunos eh, aportes que, que se hacen. Por ejemplo, eh, la profesora Chestin dice raza, una sola. Karen dice formas de etiquetar y diferenciar a través de la raza. Nicole Mamani dice raza, ancestros, linaje. Macarena Figueroa dice lenguaje, actividad humana que nos permite conectarnos. Gaby dice raza, eh, ancestros. Diana, diversidad humana. Eh, Nicole vuelve a decir que el lenguaje es una expresión oral. Eh, Gaby dice, pero debería ser una sola. Y Macarena dice, raza, división de la especie humana que nos da características físicas y culturales. Muy bien. Eh, Rocío, lenguaje, códigos. Eh, y Macarena a, agrega acá diciendo que hay una raza, una herencia y una raíz. ¿No? Bueno, y el decano dice que las razas no existen desde el punto de vista de la genética molecular. Bueno, todo, yo agradezco su aporte y lo primero que quisiera dejar muy en claro para efectos de esta presentación es que la idea de la, de la raza, a ver, Vanessa agrega acá algo, dice, la raza es un grupo de humanos que solo se diferencia por características físicas, psicológicas, pero al fin y al cabo somos seres humanos con sentimientos y energía, dice ella. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes eh, han incorporado su aporte. Bueno, lo que yo quisiera partir un poco eh, dejando muy en claro que la idea de la raza y del lenguaje van a, van a concebirse como dos, eh, como un binomio sumamente importante para lograr los propósitos de la colonialidad, que va a ser diferente a la colonización, ¿ya? ¿Y por qué parto con esto? Porque cuando miramos todos los movimientos críticos, o los proyectos de conocimiento en resistencia que van a ser todo y entre ellos está la descolonización la idea de la raza y del lenguaje se convierte en un binomio ya en un binomio inseparable para que la empresa del colonizador pueda funcionar esto quiere decir que a través de la raza como una invención y del lenguaje de las lenguas imperiales como el español el inglés el portugués como invención lo que hacen es justamente extender el poder de la colonialidad y poder justamente controlar y hacerse con los territorios culturales, geográficos, pero sobre todo con lo, los territorios políticos. ¿no? ¿Y qué va a pasar en el sur global, en este espacio de, de permanente empobrecimiento existencial? Que la idea de la raza van a ir borrando distintas manifestaciones o diferencias asociadas, diferencia biológica, genética, diferencias biológicas, genéticas, diferencias culturales. No es verdad, preeminentemente de orden cultural o sociogenética, como lo va a decir Fanon, van a tratar de castrar toda esa gran expresividad humana y esta, van a establecer patrones de jerarquización de formas del humano que pueden o no considerarse válidas y otras que, hay que, que habría que eliminar. Esta idea va a tener un impacto sustantivo en lo que nosotros conocemos como las formas ontológicas o las comprensiones del humano en la educación. ¿Ya? Y para, nos guste o no, para bien o para mal, la concepción que de esto se desprende es la que se llama el humanismo clásico. ¿Qué quiere decir esto en filosofía y particularmente en ontología? El humanismo clásico va a ser la principal denuncia que van a hacer todos los movimientos postestructuralistas eh, y particularmente antiesencialistas desde la década de los 70 hasta el día de hoy. ¿Y qué, movim qué, qué movimientos están en ese, en, ese para, en ese cuestionamiento? La decolonialidad, la interseccionalidad, el feminismo, lo poscolonial, la interculturalidad es crítica, los nuevos estudios de democracia, la filosofía de la diferencia, incluida la filosofía política. El humanismo clásico va a sancionar una única forma de existencia como válida y que se va a expresar en el hombre, particularmente en la existencia dada por el hombre blanco, burgués, católico, etc. Y esto va a justamente a marginar a una serie de identidades que justamente no comulgan con, este, con estos criterios de comprensión del humano. Y, y esto que queda por fuera del humanismo clásico, los, los, los investigadores de colonialidad llaman la exterioridad ontológica, que es lo que a mí me parece importante hoy día abordar. ¿no? ¿Y qué es la exterioridad ontológica? Todo lo que queda o todas las expresiones del humano que quedan por fuera y más allá del canon eh, ontológico validado por Occidente. ¿no? y que ahí estamos muchos de nosotros como latinoamericanos y particularmente los que habitamos el sur de Latinoamérica. ¿no? Y eso va a tener implicancias sustantivas para justamente relacionarnos y poder entender los modos de convivencia y relacionamiento cotidiano. Bueno, lo primero que yo quisiera partir eh, señalando es que esta idea de pensar la raza, el lenguaje, la decolonialidad, va a coincidir con la idea de la inclusión como fenómeno cultural, relacional y estructural. ¿ya? Y para eso habría que entender a la idea de la inclusión como una, como una categoría, como un movimiento diferencial de oposición en sí mismo. Y aquí eh, me, me parece importante entender como movimiento diferencial, no el que diferencia o asume la diferencia del otro en términos negativo y especular, y que genera prácticas de asimilación ya sino que un movimiento que asume un sentido diferente de la existencia humana y genera prácticas de resistencia de transformación y de participación en otra clave ya para, para participar del mundo y esto no habla entonces que va a concluir una singular conciencia histórica que va a tratar de habitar por fuera y más allá de los múltiples grupos significados como marginales, que en el fondo son todos estos grupos culturales construidos al margen de la historia o que en el fondo eh, no han sido narrativizados en sus propios términos. ¿sí? Si, y esto nos lleva entonces a reconocer que si partimos del entendimiento que todo fenómeno, y en particular la inclusión, la interculturalidad y las prácticas de alfabetización, pueden constituirse en un dispositivo de transformación y alteración de las formaciones culturales y psíquicas que habitan múltiples grupos y colectividades. Entonces, lo que, lo que va, vamos a ver acá es que esto es una invitación para trabajar, ¿no es verdad?, para eh, aprender a destruir o perforar o de alguna manera desestabilizar esas concepciones arbitrarias que nos llevan a formas reduccionistas del humano. Aquí lo que, lo que eh, me interesa a mí un poco eh, compartir con ustedes es hacer ver esta idea de la desposesión sistemática de diversos grupos culturales que van a ser construidos al margen de la historia, ¿no? y que eso se convierte en un dilema ético, político y también metodológico que la, la investigación sobre educación y particularmente sobre política cultural contemporánea ha de reflexionar más poderosamente. No obstante, si asumimos lo que Spivak ya hacía un llamamiento en el año 2002, cuando ella señalaba y decía que existe el riesgo de que cualquier afirmación general o declaración teórica hecha en nombre de las, de, de las desempoderadas poblaciones subalternas por intelectuales educados con bases metropolitanas pasen por alto las diferencias sociales. Eh, cruciales entre diversos grupos eh, culturales denominados como subalternos. y aquí yo quisiera aclarar algo muy muy importante que tiene que ver con la idea de los subalternos. lo subalterno en general no tiene que ver con aquello que está subordinado como a veces aparece en la prensa o en la televisión o en muchos circuitos académicos sino que en el fondo la idea de eh, el subalterno es un concepto heterogéneo que se amalga múltiples grupos en situación de desventaja social y, particularmente, grupos oprimidos, y que eh, muchos de esos grupos oprimidos han sido contados o ubicados al margen de la historia. ¿ya? Y ahí, por ejemplo, había que identificar cuáles son esas luchas o esos grupos que han quedado justamente eh, ubicados al margen de la historia. Y además, decir que el concepto de subalterno es un concepto altamente eh, contingente y un concepto inconmensurado, es decir, es amplio, inmenso y aglutina una multiplicidad de formas existenciales, de grupos humanos, grupos culturales. ¿ya? Entonces, si aplicamos esta premisa que Spivak nos plantea a la comprensión de los procesos de marginación de la experiencia cultural de determinados colectivos de ciudadanos, tiene como función entonces interrogar la eficacia discursivo-simbólica de las grandes narrativas maestras sobre las que se erigen diversos argumentos a favor del cambio político y social. ¿sí? Pero aquí habría que hacerse una pregunta y decir cuáles son los contrapuntos de eliminación de tales formas existenciales de, en la cultura educativa contemporánea. O más bien preguntarnos cómo lo, los engranajes o la estructura educativa justamente colaboran para mantener en esos espacios a ciertos grupos eh, narrativizados al margen de la historia. ¿Ya? Bueno, eso... E implicaría entonces asumir una, una de las tensiones, o que una de las tensiones, perdón, reside en las articulaciones que determinadas prácticas lingüísticas sostienen y dan forma a diversas clases de injusticias sociales y educativas a través del proceso de inmersión del usuario en cada lengua y, particularmente, la cultura escrita. Sin duda, la metodología de oprimidos planteada por Chela Sandoval plantea distintos argumentos críticos para subvertir este complejo proceso de inmersión en los engranajes de la cultura escrita. Y una de las cuestiones fundamentales aquí es entender que la cultura escrita es un proceso de marginación ontológica o marginación de múltiples formas existenciales del humano, ¿sí? como vamos a ver a continuación. Esto que estamos señalando... Permitiría entonces reconocer que las diversas clases de obstrucciones a las que se enfrentan las prácticas lingüísticas y, particularmente, lecto, lecto escriturales en la escena escolar, no pueden ser escindidas o entendidas desde la contribución exclusivamente de la decolonialidad, una perspectiva crítica de tipo original surgida de Latinoamérica. Necesitamos profundizar acerca de la colonialidad del lenguaje, una categoría de análisis. No es verdad que una analítica que busca interrogar los modos de constitución del pasado y del presente, o un corpus de pensamiento que busca recuperar la, espacia, la espacialidad lingüística heterogénea en oposición a las formas en las que entendemos el lenguaje y las posibilidades lingüísticas y existenciales de determinados grupos. ¿Qué es lo que va a buscar la colonialidad lingüística? En el fondo es reconocer que la lingüística, especialmente la lingüística aplicada, va a justamente a reproducir todas las formas racistas, ¿no? eh, imperiales, eh, ligadas para entender la lengua. Y ahí, por ejemplo, el doctor Salikoko Mufene, un, un congolés, residente en Estados Unidos, profesor de la Universidad de Chicago, ¿No? Él va, de, va, va a decir de forma muy des, 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 eh, desesperanzadora, pero con un tono de, de ironía: va a decir, Yo pasé 20 años de mi vida publicando trabajo en distintas revistas científicas sobre lingüística y me rechazaban mis trabajos, decía él, porque los lingüistas más canónicos, más ortodoxos, no entendían lo que yo trataba de decir. En el fondo, lo que él decía y demostró que las lenguas africanas, asiáticas, y de, y de algunas zonas de oceanía tenían eran tan complejas como el español el inglés y el portugués solamente que los procedimientos eh, quedaban como ocultos y no eran tan evidentes o no o a los que la lingüística convencional planteaba. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros como educadores? Esto es muy importante porque en el fondo nos da pistas para entender por qué ciertos estudiantes fracasan en su paso, en, en su interacción con la lectura, la escritura, la comprensión, los niveles de comprensión de lectura. No es porque tengan posibilidad, imposibilidad o dificultades de orden cognitiva, o, o algo en, en el acto mental, sino que más bien tienen formas de organizar los modos de pensamiento, porque la lengua es una forma de organización del pensamiento, en otra clave. Y esa otra clave va a regular una trama ontológica. Por lo tanto, esta relación de la colonialidad lingüística para que opere la colonización lingüística va a operar siempre a través de formas de jerarquización de la raza y evidentemente del lenguaje. ¿no? Por eso que de alguna manera a través de la colonialidad del lenguaje podemos mirar las múltiples ficciones que son imputadas a través de la concepción de una lengua dominante, eh, un espacio en blanco que es completado por un pensamiento que niega o pone en desmedro como algo no válido. El lenguaje siempre, siempre es el pivote de tal ficción con poder. En tanto, construcción mental se va a convertir en un sistema de movimiento, de agenciamiento, de agenciamiento letrado, pero que no es plenamente legítimo. Y de alguna manera, aquí en los procesos de, del lenguaje siempre son constituidos como algo que va al encuentro de la otra edad, no algo que pone en movimiento la experiencia, la solidaridad y, la, y las múltiples tramas existenciales del humano. Por eso hablamos así de personas que son inscritas como ciudadanos humanos, lingüística, comunicativa y mentalmente no válidos. Y este sintagma de la colonialidad lingüística planteado por Veronelli ¿ya? va a explicarse como, que las como múltiples diferencias por las cuales se les niega el estatus de inferior solo por apariencia y no en realidad detrás de lo que sostiene son solo diferencias físicas ex exteriores de las más, for la más amplias formas legítimas del humano en la sociedad. En el fondo, de alguna manera, lo que yo estoy tratando de hacer ver es que las posibilidades culturales, sociales, que en el fondo nosotros entendemos, del, que serían expresiones propias del humano de ciertos grupos que habitan la escuela o la sociedad, no nos permiten acceder al material de comprensión en profundidad de estos grupos y ese es un aspecto preocupante porque día lo que conocemos de los grupos minoritarios es una imagen fetichizada, un discurso reduccionista y que impone ciertas imágenes de pensamiento pero no accedemos al material de comprensión más profundo de lo que significa ser discapacitado, de lo que significa por ejemplo ser indígena y, o, o no estando en esas categorías también habitar eh, múltiples espacios de opresión por eso, eh, los practicantes de esta, de esta particular táctica ideológica exigen que su humanidad sea legitimada. ¿sí? Y aquí vuelvo sobre la pregunta de lo ontológico. ¿Cómo legitimar esas formas de humanidad que han sido construidas, narradas al margen de la historia? Así como está el imperativo de reimaginar el mundo y reimaginar el planeta, también tenemos que reimaginar o encontrar otras herramientas metodológicas para poder narrativizar en otra clave la experiencia cultural, semiótica, ontológica, política y pedagógica de, de ciertos grupos que habitan la escuela, pero que siempre están siendo arrastrados hacia las fronteras del derecho a la educación, que son las que producen estas prácticas exclusionarias. Eh, y que esto va, implica que sea reconocida bajo la misma ley y asimilado en la forma más favorecida del poder humano. estéticamente el modo de conciencia de igualdad de derecho busca la duplicación, políticamente busca la integración y psíquicamente busca la asimilación. Su expresión puede ser tratada a lo largo de distintos movimientos de liberación críticos pero me parece que esto, este punto cuando dice estéticamente el modo de conciencia, de igualdad de derechos busca la duplicación, políticamente busca la integración y psíquicamente busca la, la asimilación, es el momento que hoy día vivimos en el abordaje de las diferencias a nivel de un proyecto político comprometido con las múltiples minorías y que en el fondo mantiene el status quo de todos los problemas estructurales relacionales ligados a la comprensión de la desigualdad, ¿no? Por eso me interesa legitimar los conocimientos socioculturales que de determinadas colectividades que escapan al ideal del ser humano definido por el humanismo clásico. ¿no? Es el ejercicio de entender las prácticas de literacidad, de relación con la lengua, de, 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 de comprensión del humano, que han privado sus derechos a determinadas comunidades, restringiendo el tipo de oportunidades y la profundidad de su destino social. Y recordar para todos aquellos colegas que están, que están en la trinchera, en la escuela, que todas las instituciones educativas producen un destino social, que se traduce en el tipo de recursos, insumos concretos que, es, que cada institución le otorga a sus estudiantes para que puedan participar del mundo. No, no solo interesa recuperar el sentido ideológico. ¿no? sino que disputar otras formas ideológicas políticas de intervenir en el presente y me parece que ese va a ser un argumento fundamental de la misma forma puede ser concebida como estrategia de un poder afirmativo para justamente comprender cómo funcionan las reglas institucionales del mundo o de la sociedad que producen poblaciones excedente o poblaciones en riesgo y estas mismas reglas institucionales de la sociedad son las que van a producir todos los problemas ligados a la desigualdad, a las opresiones, a los frenos del autodesarrollo que el sistema educativo va a plantear en sus prácticas de escolarización. Si las reglas de funcionamiento institucional de la sociedad generan poblaciones en riesgo, a per se eso va a tener un efecto rebote en las configuraciones del sistema educativo. Por eso, y para cerrar esta parte introductoria, porque todavía no he dicho nada de lo que me interesa el día de hoy, este posicionamiento que yo intent traigo para compartir con ustedes se basa o, o, o asume, eh, está basado fuera de los centros de poder y facilita las agendas de transformación. Tal compromiso implica una traducción intercultural o un pensamiento fronterizo. No se trata de encontrar similitudes y equivalencias entre paradigmas en conflicto, sino que generar ya diversas posibilidades entre discursos disponibles sobre alternativas pluriversales. Se trata aquí entonces de producir un entendimiento, un cambio en nuestros hábitos mentales que permita entender cómo organizar un espacio en el que quepan muchos otros mundos. Eso es lo pluriversal. No, y esa es una premisa clave dentro de la educación inclusiva. Y que justamente pueda facilitar esta idea de reconectarse con nuevos significados y posibilidades, entendidas como un proceso imaginativo, pero a su vez ar, eh, arriesgado. Y digo imaginativo en el sentido, eh, queridos compañeros y compañeras, en el sentido de pensar. Eh, asumir en términos hegelianos, ¿no? de cambiar nuestros hábitos mentales o la forma en la que nos relacionamos y entendemos un determinado fenómeno. ¿sí? Eh, por eso la reconexión es vulnerable a la apropiación y la contestación, lo que exigirá cambiar constantemente el posicionamiento y las configuraciones de los discursos descoloniales. Y yo quisiera advertir que no todo puede ser descolonizado. Ya Nosotros primero, para que la descolonización exista, tenemos que descolonizar nuestra mente, cambiar nuestros hábitos mentales. Pero para que la descolonización exista como tal, tenemos que asumir que no todo puede ser descolonizado en el mundo. ¿sí? La descolonización no es otra cosa que interpelar, reconocer que la colonización ha sido un conector mundial de opresión y de racialización y de empobrecimiento existencial en el mundo. Y eso, ha tenido consecu eso sigue teniendo consecuencias al día de hoy, por ejemplo, ¿ya?, y los sistemas educativos son una de las máximas expresiones de esa colonialidad con, con el tipo de ranking y expresiones que van a validar. Bueno, llegado a este punto, me gustaría que eh, pudiéramos mirar entonces a esta idea de, de por qué lo humano y la humanidad se convierten en invenciones imperiales y colonial Decir muy claramente que la categoría de ser humano y de humanidad son a juicio de silvia winter, sharma y niñolo invenciones imperiales coloniales, junto con el lenguaje, porque van a producir un efecto de control para explicar qué formas del humano son legítimas de considerar y cuáles no. y la propuesta es aquí consolidar en términos prácticos un esencialismo, un anti -esencialismo estratégico y una pedagogía de la solidaridad. ya. Eh, entonces, para mirar eso, me gustaría que pudiéramos decir lo siguiente, que para abordar la amplia diversidad de problemas ligados al lenguaje, la educación, la alfabetización, las prácticas letradas, culturales, de determinados grupos ubicado al margen de la historia y convertido en subalteridades o exterioridades ontológicas, se plantea la necesidad de atender cautelosamente a las articulaciones de la matriz moderno-colonial porque esto implica trabajar en contra de esta empresa, eh, es reconocer la necesidad de comprender la realidad existencial específica de cada grupo cultural y especialmente la zona ge geopolítica imaginaria denominada Latinoamérica, a favor de lo que Winter llama la transformación de nuestra original dominante estructura social subordinada y su per perspectiva eh, y cognitivas con combinantes matrices en otras nuevas formas de relaciones recíprocas. Una de las tareas críticas que asumo en esta parte, en esta lámina, consiste en luchar para garantizar otra forma de analizar la creación de un nuevo mundo, un imperativo que ya aparece en la filosofía, sobre todo con los movimientos por el acontecimiento, por ejemplo, y que hoy día por, en, a través de la UNESCO, por ejemplo, se habla de reimaginar el mundo, un objetivo que nuestro centro de investigación ha tenido desde siempre desde su fundación, por ejemplo, ¿no? que la educación inclusiva no hace otra cosa que reimaginar los engranajes del mundo, por ejemplo, y las estructuras de participación. Esta tarea crítica de eh, producir un nuevo mundo asume el reto de reconocer los horrores, las novedades y las potencialidades que, que hay en él. Es el acto de desplazar los sistemas de acumulación de las diferencias que colonizan al ser en sus diversas expresiones jerarquizándolo y homogenizándolo en sus múltiples formas existenciales en tanto propiedades de la exterioridad ontopolíticas de la modernidad como yo me gusta denominar a todo lo que queda por fuera de la modernidad que es los desdénes ontológicos o indiferencia del humano en el fondo eso eso es lo que, lo que eso constituye ¿No? De esta manera necesitamos expandir el sentido de quienes somos y cómo nos aproximamos al complejo entramado de relaciones que define nuestra participación en los engranajes de la cultura y particularmente en los mecanismos ontológicos que nos permiten coexistir como co-humanos. Y esta idea de lo co-humano es muy importante porque rompe con el esencialismo o con la idea de la diferencia asociada a una carga negativa o a una atribución negativa que tienen identidad y que genera prácticas de, de diferenciación social. Esto de criterio, los criterios de cohumanidad, o como Winter llama criterios de coespecificidad del humano, son claves para entender cómo todos nosotros estamos interrelacionados entre sí. Y esa es una premisa fundamental en la ontología relacional todo cuanto existe está interrelacionado. ¿sí? Y por eso que lo inter a través del de ser humano existe a través del otro. Nadie existe en el vacío. ¿no? Esa es la, la concepción que por lo menos muchos teóricos o filósofos canónicos y más bien eh, no tan canónicos van a validar. Por ello, la opción de formar nuevas relaciones sociales con unos... A otros basado en una humanidad compartida. Ese es el propósito de los criterios de coespecificidad del humano. En este sentido, eh, el estudio acerca de las condiciones de acceso y participación en el caso de la, de la educación y, particularmente, de la cultura escrita, no solo tiene la misión de interrogar los efectos imputados por la matriz moderno-colonial, sino también por entender los usos ideológicos de la lengua y el tipo de estructuras lingüísticas que son sancionadas como legítimas, pero que son incapaces de replegar al otro en el yo. En esta analítica o en esta concepción no es posible observar las huellas del otro. Cuando esta singular ingeniería se mantiene imperceptible, como es el caso de Occidente, nos enfrentamos a relaciones no jerárquicas de coespecificidad, lo que es trabajar en función de otro marco cognitivo, capaz de romper las reglas del juego las que en las que diversas colectividades se expresan sus múltiples modos existenciales, múltiples modos de ser y desarrollan sus habilidades cognitivos mentales. Eh, necesitamos entonces recuperar y expandir las condiciones de coespecificidad eh, asociada a lo educativo, a lo literario, a la, a la literacidad y por eso observo además necesario interrogar los criterios, de legibilidad o de comprensión a través de los cuales emergen ciertos grupos en el espacio educativo. En este sentido, entonces, podríamos decir que la matriz moderno colonial, que es la que produce un sujeto único, universal, estable, ya no es otra cosa que una formación imaginaria, algo inventado, producido, ya propio de la, del poder imperial cultural. Y aquí a mí no me interesa discutir eh, cuestiones del imperialismo como tal, sino que y de reconocer que el imperialismo también es un, es un acto imaginativo, pero que operó en lo político y tiene impacto al día de hoy a nivel estructural, relacional, eh, en nuestra vida. ¿sí? No y sobre todo psíquico y material. No olvidemos eh, que el español como lengua, identidad y sistema de pensamiento, al igual que el portugués y el inglés, son lenguajes del imperialismo solo que esta última ha encontrado sistemáticamente condiciones de regeneración y se ha erigido como una lengua propia de un fenómeno globalizante, ¿sí? Y que ha sabido encontrar condiciones materiales y subjetivas de reexistencia, es decir, de poder reinventarse paulatinamente. De allí que mi interés en lo que yo tra estoy tratando de hacer ver es en desafiar la razón de literacidad o la razón alfabética proporcionada por Occidente. ¿Sí? Y que en el fondo lo que hace esta concepción es marginar múltiples expresiones lingüísticas porque muchas veces no, no logran los desempeños esperados en los términos que esta ingeniería lingüística plantea. ¿sí? Descolonizar el lenguaje, entonces, más que la lingüística, ¿ya? Eh, porque el, cuando hablamos de descolonizar el lenguaje hablamos de descolonizar la práctica, ¿ya? comunicativa. Eh, informacional, relacional, mientras que descolonizar la lingüística es cuestionar justamente lo, la racionalidad de ese conocimiento, y especialmente la lingüística aplicada. Entonces retomo, descolonizar el lenguaje es parte de lo que intentaría ofrecer en esta, en esta ocasión, pero sobre todo asumiendo que es una empresa que busca trabajar más allá del carácter incompleto de una nueva sub comprensión subjetiva de la coespecificidad humana. Una comprensión acerca de la descolonización del lenguaje implica reconocer las injusticias lingüísticas, lectoescriturales y pedagógicas que viven muchos grupos. Y esto eh, sugiere pensar acerca de las condiciones subjetivas y políticas que están implicadas en torno a lo que cuenta como humano y muy especialmente en las acciones específicas de, grupo, de los grupos culturales y sus variaciones. Y ahí entramos en el terreno de lo que eh, Maldonado Torres llama colonialidad del ser. Regresemos nuevamente a uno de sus principales puntos de inflexión, las formas definicionales de lo que cuenta como humano es el resultado de distintas elaboraciones imaginario universales que no logran capturar las reales potencialidades y los múltiples modos de existenciales del ser. Los mayores niveles existenciales en el caso del lenguaje, de la alfabetización, están regulados por la cultura, las élites. Con la firme intención de poner término a tales regulaciones, es necesario ofrecer un examen más profundo acerca de los modos de comprensión subjetivo cuando digo la comprensión subjetiva es como yo me siento, como yo percibo el mundo y cómo el mundo impacta en mí, ya. Y es un, un atributo muy importante en el que hacer educativo. Eh, lo que necesitamos entonces es analizar cómo están involucrados a través del proceso de alfabetización propios del colonialismo. Nos interesa profundizar en los sistemas de representación simbólicos ya específicos de la cultura de cada colectividad definidos como subalternos o grupos culturales ubicados al margen de la historia. La investigación sobre lingüística de colonial y prácticas letradas conjuga la comprensión de los modos de coespecificidad humano, cómo compartimos unidades comunes afines a nosotros mismos. ¿sí? Para winter la comprensión subjetiva de las personas nos dice mucho acerca de cómo poner fin al colonialismo lo que y, y ella Ahí hay una cita que dice que los, lo que los sujetos de cada orden humano están capacitados para experimentarse a sí mismos como parientes simbólico o coespecíficos interaltruistas. ¿Sí? Si nuestra tarea entonces pretende la desestabilización de la matriz moderno colonial del lenguaje y de la, del ser, entonces es necesario que aprendamos a reconocer los entendimientos subjetivos esencialistas que atraviesan la experiencia lingüística. Eh, afectiva y relacional de múltiples grupos, definiendo condiciones educativas limitadas en cuanto a su coespecificidad. Por eso es un intento de reconocer cuáles son los imaginarios forasteros de la lengua eh, y la humanidad de múltiples colectividades inscritos en lo que ya hemos dicho, la modernidad ontológica o todo lo que queda por fuera de la gran forma existencial validada por Occidente que el hombre blanco, eh, altamente capacitado, no es verdad, inteligente, etc. Por eso eh, son justamente los modos de representación sociopolítico los que, los que apresan a tales colectividades en criterios de elegibilidad que no les pertenecen. Y esto en el caso de la educación especial. Sucede lo mismo, se sigue apresando a ciertos grupos en categorías previamente establecidas, pero que no informan con claridad cuáles son esas posibilidades reales del humano. Por ello, la, la regulación ontológica coespecífica de la lectura permite hacernos eh, conscientes acerca de cómo determinados grupos experimentan un grado de proximidad con otras especificidades culturales, eh, lingüísticas y que comparten ciertas luchas, afectos, eh, visiones de mundo prácticas de resistencia, eh, etcétera. En cierta medida, esto se convierte en un ejercicio de solidaridad, de solidaridad o una coalición, como diría María Lugones, un, un estar en conjunto, de habitarnos colectivamente, pero para encontrar nuestros puntos de nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras motivaciones. ¿sí? Eh, Tatiana, una pregunta: ¿Cómo estoy en el tiempo? Estás bien. Sí. Sí. Súper. Entonces acá lo que nosotros tendríamos que asumir y para no aburrirlos mucho, eh, parafraseando a Winter, eh, que es lo que me interesa el día de hoy, eh, necesitamos hacer un uso de la categoría que ella propone de propter que en el fondo lo que el concepto de própter es el que ella dice en el fondo como el poder psíquico del humano, el poder de, de transformar nuestra experiencia humana eh, necesita entender la necesidad de englobar a todos los humanos como una especie, pero una especie conformada de múltiples singularidades, de múltiples formas de ser uno y mucho a la vez. Es luchar por una totalidad ontológica co-identificada. Es y esto en el proceso de alfabetización o comprensión del lenguaje. En clave de colonial, asume la tarea crítica de, delinear, de alinear la multiplicidad de comprensiones subjetivas de diversas colectividades que son albergadas a través de tales coordenadas de participación. La lectura, en este caso, se convierte en una tecnología sociocultural y política que va a conectar a muchas experiencias del humano, a muchos grupos. Sí y que va a romper con las escalas de valoración jerárquica que reproduce el problema ontológico de los grupos sociales. Esto que yo ya explicaba, cómo un atributo negativo ligado a la identidad puede generar condiciones de marginación, de diferenciación social. Mi tarea, y la tarea que yo los invito, es a imaginar otros modos de alfabetización, de existencia en la escena escolar. ¿sí? Lo que necesitamos es producir un, un, campo, un amplio campo de justicia eh, cognitiva. Si no hay justicia cognitiva, que es la que va a operar en qué tipo de saberes necesitamos para leer la experiencia del humano en sus propios términos, no va a haber nunca una justicia ontológica, que va a hacer entender los múltiples modos del humano en lo que, en lo que son. La clave es reconocer que esto es un proceso que funciona mediante el reconocimiento de múltiples otros coespecíficos. Esta exterioridad ontológica, eh, en el fondo, lo que hace es producir gente que va a ser menospreciada. Eh, y va a ser entendida bajo el concepto de, de ontológico ontológicos, ¿sí? que en el fondo se convierte en un modo de representación, uno que abarca a personas muy di diversas y que se convierte a su vez en una premisa eh, de carácter o lucha antiesencialista y materialista, ¿no? Y digo antiesencialista porque busca romper con todas esas clasificaciones anormal anormalista del humano, y que por otro lado materialista entiende que el ser humano es el resultado de, de la interacción permanente con las distintas estructuras de participación que, que habita. ¿Sí? Bueno, y en ese, en ese sentido entonces, eh, me voy a soltar. necesitamos entonces reconocer que el problema del humano no se basa en la identidad a per se. Que, que, que se da, sino en las enunciaciones de lo que significa ser humano, enunciaciones que son inventadas y distribuidas por aquellos que de manera más convincente y poderosa imaginan qué características son correctas, nobles y moralmente aceptadas para definir lo que cuenta como humano, como válido, como experiencia humana legítima. Y en este proyecto su imagen, experiencia del humano, es la esfera de la humanidad universal. El humano es, por tanto, según Miñolo, el producto de una particular epistemología. Sin embargo, parecer, parece ser una entidad naturalmente independiente que existe en el mundo. ¿sí? Y esto, bueno, todo esto, y va a insistir Miñolo diciendo que el discurso de que nosotros todos nacemos iguales está infectado con prácticas de inequidad, que dan forma a cómo vivir en el mundo de manera diferente. Por ello, el espejismo de la totalidad. Hegeliana, marciana, durgeniana, que son los todos eh, homogéneos, universalismo clásico en política, nos van a dar una visión de una totalidad epistémica, una forma de concebir el conocimiento que está cargado de una aparente apertura igualitaria, eh, arraigado en varios derechos de nacimiento, pero que en el fondo confirman una práctica de homogenización. Por ello, dice, no podemos comprender la colonialidad del ser. Y, y del lenguaje, sin ofrecer un examen minucioso acerca de la colonialidad del poder. Para hablar de colonialidad del ser y del, del lenguaje, necesitamos hablar de una colonialidad del poder, ya que es lo que estructura todo esto y divide al mundo la experiencia humana, jerarquiza la raza, los lenguajes, etc. Lo que intentaré hacer en esta parte es reproducir un código epistémico y ontopolítico que permita subvertir de forma radical parte de la herencia filosófica occidental que cruza sin un rumbo ni mucho menos una morfología clara las configuraciones de la cultura y de la pedagogía. Y esto nos lleva entonces a reconocer una empresa que consiste en introducir coordenadas de pensamiento que no se podían exp explicar solamente como variaciones creativas o innovaciones dentro del episteme europea moderna, ya fuera en términos del trabajo, de la voluntad del poder o del inconsciente. Por ello, para ya pasar a la segunda parte, la colonialidad del ser, del, eh, parte del supuesto, que dice lo siguiente si en adición a la colonialidad del poder, también existía la colonialidad del saber. Entonces, muy bien podría haber una colonialidad específica del ser, una forma de producir al otro, de regular al otro, de controlarlo, ¿ya? Y si la colonialidad del poder se refiere a la interrelación entre formas modernas de explotación y dominación y la colonialidad del saber, tiene que ver con el rol de la epistemología y las tareas generales de la producción del conocimiento en la reproducción de regímenes de pensamiento coloniales la colonialidad del ser se refiere entonces a la experiencia vivida de la colonización y su impacto en el lenguaje y en las tramas de afectividad sí y aquí para, para cerrar con esta parte descartes como tanto descartes como en heidegger Va a aparecer esta misma idea. Si el ego cogito fue formulado y adquirió relevancia práctica sobre las bases del ego conquiro, esto quiere decir que pienso, luego soy tiene menos tiene al menos perdón, dos dimensiones insospechadas. Debajo del yo pienso podríamos leer otros piensan, y en el interior de yo soy podemos ubicar la justificación filosófica para la idea de que otros no son o están desprovistos de ser. De esta forma descubrimos la complejidad no reconocida de la formulación cartesiana del yo pienso, luego soy, somos llevados a la noción más compleja, pero a la vez más precisa, histórica y filosóficamente. Y abre comillas ahí Maldonado Torre y dice, yo pienso, paréntesis, otros no piensan o no piensan adecuadamente. Luego soy, otros no son y están desprovistos de ser, no deben existir o son indispensables. ¿Sí? Y esto, este, esta atribución pasa mucho, por ejemplo, para decir por qué los estudiantes fracasan en la escuela o por qué se experimentan ciertos resultados con determinados grupos culturales. De este modo, y si lo relacionamos con eh, la educación inclusiva, que es mi principal campo de aplicación, podríamos decir que se convierte en un llamamiento imaginativo y desafiante a construir modos de relacionalidad humana, subjetiva y expresiones ontológicas que aprendan a resistir creativamente ante los devastadores efectos del colonialismo intelectual y político que impregnan buena parte de la conciencia de lo que hemos validado como humano, humanidad, raza y en particular justicia. Todo esto, en el fondo, nos lleva a reconocer la necesidad de promover nuevas formas de solidaridad y de humanidad. Y para ello, me gustaría compartir con ustedes una cita de Gastambide Fernández, que yo sé que algunos de ustedes ya lo conocen, porque en el evento que organizamos con la Escuela de Educación Diferencial en agosto, él estuvo invitado. Y dice, el profesor eh, Gastambide Fernández, en torno a la solidaridad, dice, un papel central en la construcción de condiciones eh, que se convierte, perdón, en un, en un lugar, en un espacio privilegiado para eh, eh, producir distintos tipos de encuentro, un encuentro que se opone a la colonización en curso y que busca sanar los estragos sociales, culturales y espirituales de la historia colonial. Esta convocatoria requiere abandonar las lógicas tradicionales de la escolarización formal que han definido los proyectos educativos durante los dos últimos siglos. También requiere ir más allá, de las cansadas concepciones de autonomía individual y la conciencia nacional. Estas concepciones reconstituyen al individuo como el lugar del cambio social y en última instancia se basan en la misma concepción del conocimiento, que viene a ser esta idea del hombre y lo humano, que sirvió de base para justificar la esclavitud, el genocidio y las guerras de conquista. Por ello, la razón, en sus múltiples y contradictorias manifestaciones, hasta ahora no ha logrado justamente producir un modo de ser ético que pueda contrarrestar no satisfactoriamente las fuerzas de la colonización que siguen en curso al día de hoy. Por ello los educadores críticos comprometidos con la descolonización eh, podrían eh, surgir de las, de las condiciones actuales, condiciones marcadas principalmente por una mayor marginación y inestabilidad económica, ecológica y política. Por ello, la solidaridad, va a decir él, un poco parafraseando a Veracini, ya en el 2011, no es descolonización, sino más bien es una forma comprometida en principio con el interés común de la descolonización. La pedagogía de la solidaridad no puede determinar a priori qué tipo de afirmaciones son relevantes para una instancia dada, porque depende de las particularidades y las complejidades de los deseos y las necesidades locales. En otras palabras, debido a que es relacional, dice la solidaridad, la pedagogía de la solidaridad requiere que exploremos las realidades fundamentales que pueden ayudar y a aclarar las relaciones. Esto requiere un cambio, un conjunto diferente de términos para abordar las diferencias que no llevan el lenguaje conciliador vacante y el desfile de la diferencia étnica, del multiculturalismo, ni el, relaciona ni el relacionalismo individualista eurocentrado traducido en el cosmopolitismo, por ejemplo. ¿No? Él dice que el lenguaje de la solidaridad debe ser abordado a través de tratados y relaciones de tratado que proporcionen la base de relaciones y la pertenencia de nuevos orígenes a esta tierra, como explica, dice, el giro hacia el tratado es importante en términos de la formación de la creación de un espacio de solidaridad en el que se alberguen las distintas expresividades del humano, ¿sí? Y que en el fondo pueda superar estos efectos racistas que se van a, a desprender propios de la colonización en curso. Por ello, y yo con esto cerraría, Tatiana, no sé si estamos, estamos eh, bien. Estamos bien okay en el tiempo. Así ya, que super. habría que ir a las preguntas ahora. ya, ya. Entonces, si me permites, con esta para cerrar y ya, por favor. Entonces, la solidaridad entonces constituye uno de los eufemismos retóricos más amplio, de más amplio alcance en la intimidad de lo que llamamos, por ejemplo, educación inclusiva, justicia, feminismo, decolonialidad, un término que a mi juicio se convierte inflacionario, o sea, está, está con mucho uso pero muy mal empleado, porque no logra documentar justamente lo que Fernández dice, ¿no? Una noción general de solidaridad se moviliza por una amplia gama de proyectos sin un conjunto consistente de parámetros que nos digan qué es esta solidaridad. El contenido teórico de la solidaridad parece estar e eclipsado por su función apelativa. La solidaridad se moviliza a menudo como una forma convincente de expresar ciertos ideales políticos sin ninguna preocupación por articular justamente lo que se entiende precisamente por solidaridad. ¿sí? Y en el fondo se confunde con múltiples significados. Y este mismo efecto discursivo, teórico, va a tener también la educación inclusiva, ¿no? que en el fondo se confunde con muchas cosas y da paso a una política de todo vale, pero que en el fondo termina enredándonos, confundiéndonos mucho más. Bueno, esto era parte de lo que yo tenía preparado para hoy día. Eh, me quedaron algunas láminas acá, pero bueno, no era el tiempo, es lo que alcanzamos a compartir y yo espero que alguna de estas ideas eh, a ustedes le haya resonado. Muchísimas gracias.